Os estoy engañando, mis reseñas son un puñetero fraude. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Espero que súper súper bien, yo soy Greywin. Y como veis, la cosa empieza dramática, amiguis. Porque, madre mía, el otro día vi una cosa que me hizo reflexionar y pensé, what the fuck? ¿Qué está pasando? Os contextualizo un poco, ¿vale? Terminé el libro y puse la puntuación en Goodreads. Si no lo sabéis, a Goodreads puedes poner la puntuación de 1 o 5 estrellas, o si no, la reseña en sí, la reseña en plan escrita. La cosa que no sé por qué se me ocurrió ir a ver las reseñas que puse cuando me bajé la aplicación, 2018-2019, ¿vale? Y los libros que aparecían con las puntuaciones que puse, ahora mismo pienso, what the fuck, ¿en qué momento le puse esta puntuación a este libro? Porque ahora mismo sí que es verdad que soy consciente de que mis gustos han cambiado y de que mi forma de puntuar también. Entonces pienso, joder, realmente mis valoraciones, las reseñas que hago, ¿tienen algún valor? ¿Tienen consistencia? Así que vamos a hablar de dos cosas. Primero, el método de puntuación de las reseñas, del sistema de estrellas, y después también de la subjetividad de la lectura, la subjetividad de las reseñas y sobre todo también cómo cambiamos a través del tiempo en las diferentes etapas de la vida. Porque siguiendo el ejemplo que os había puesto de las reseñas que vi, por ejemplo, Matar a un reino, creo que le puse 2 estrellas. Y ahora mismo me cuesta muchísimo poner 2 estrellas a un libro. Y el recuerdo que tengo de ese libro ahora mismo es que, a ver, no fue mi favorito, pero no estaba mal. O sea, ahora le pondría 3 estrellas, 3 estrellas y media. Al final, pues las puntuaciones es muy subjetivo. Si quieres buscar un libro, pues mira más reseñas, diferentes opiniones y a ver qué te parece. Y si no, al final, yo creo que lo mejor es leerlo y así seguro que sales de dudas de si te gusta o no te gusta, porque realmente cambia muchísimo de una persona a otra y también cambia muchísimo de propia persona a través del tiempo. O sea, la consistencia interna de las reseñas a través del tiempo es una puñetera mierda. Entonces, teniendo claro que puntuar un libro por sus estrellas es totalmente subjetivo, que en plan, que lo que diga yo no va a misa, que lo que digas tú tampoco, que cada uno pues tendrá un criterio propio, a día de hoy yo lo hago de la siguiente manera. Si un libro me gusta, pero no termina de emocionarme, le pongo un 3. Si no me ha gustado nada, 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 pero no me ha gustado ni la trama, ni los personajes, ni el mensaje, si no me ha hecho sentir nada, sí que le pongo 2 estrellas. Una estrella creo que actualmente no le pondría ninguno, a no ser que sea una aberración de la naturaleza que diga, pero esto no hay por dónde cogerlo y sea ofensivo, ¿vale? Los libros de 4 estrellas son aquellos libros que me han gustado mucho en cuanto a trama, personajes, conflictos, etcétera, relaciones en sí. Pero los libros de 5 estrellas son los libros que me han encantado, teniendo en cuenta pues todo esto que estaba diciendo, trama, personajes, tal, pero que además me han hecho sentir muchísimo. De esos libros que te dejan sin estabilidad emocional, de esos libros que te hacen llorar porque empatizas muchísimo con los personajes. Al final, los libros de 5 estrellas para mí son aquellos libros que te llegan muchísimo, que te llegan muy hondo. Es muy curioso cómo vamos evolucionando, así que tengo mucha curiosidad de saber de aquí a 10 años cómo puntuaré los libros, cómo serán mis reseñas, qué gustos tendré, para que esté segura que van a cambiar. Por ejemplo, desde años anteriores, yo romántica era una negada, no los disfrutaba nada, y ahora les he pillado el gusto y los estoy disfrutando. Igual que también la subjetividad esta de las diferentes etapas, igual un libro a una persona adolescente, como tiene más complicidad, como tiene más acontecimientos acordes a la edad, puedes disfrutarlo más que un adulto. Igualmente, una persona que esté pasando por X situaciones, si lee un libro que hable de estas situaciones, pues igual puede conectar más con la historia y gustarle más. Igual en otro momento de la vida, pues no le hubiese gustado o no lo hubiese disfrutado tanto. Así que, en conclusión, como moraleja, porque la verdad que este vídeo es bastante random, se me acaba de ocurrir, las reseñas no es que sean un fraude, ¿vale? Pero sí que va determinado en el momento en que lo lees y siempre partiendo de la subjetividad de la reseña. Entonces, básicamente, creo que el sistema de puntuación pues puede ser una herramienta útil para tener una idea general de lo que te puedes esperar en el libro, si a la mayoría de gente le ha gustado o si no le ha gustado. Y sobre todo, lo más importante que saco de esto es que si un libro te llama la atención, te guíes más por tu instinto que por las reseñas. Al final es eso, cada uno tiene un punto de vista, tiene unos gustos, una situación personal, etcétera. Y al final, oye, si te gusta un libro, pues adelante, sorpréndete. Si te termina gustando, genial. Si no te gusta, pues a tomar por culo, lees otro. ¿Vídeo random? La verdad es que sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Y pues nada, que ya dejo de dar la chapa. ¡Adiós!